Una de las principales preocupaciones en la comuna de Lota es el tema habitacional. Debido a ello, se creó la Egis Municipal, que en la actual administración del alcalde Patricio Marchán se ha potenciado y fortalecido con el fin de mejorar la calidad de vida de los vecinos y entregar solución concreta a sus requerimientos. Una de las funciones de la Egis Municipal es difundir los beneficios que otorga a las familias el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través de su política nacional. Es por ello que se realizó una feria informativa que permitió a las familias conocer los subsidios que entrega el MINBU. En la oportunidad se entregaron dípticos informativos dirigidos a la postulación de subsidios de ampliación, reparación y construcción en sitio propio. Este último en proceso de postulación para 80 familias en condición de inhabitabilidad que principalmente se vieron afectadas por el terremoto del 2010. Hoy día se le está entregando la información a la familia a través de trípticos, dípticos, información en las mesas, a través de la asistente social y el inspector técnico, para que las familias estén mayormente informadas con los requisitos, qué documentación presentar, quiénes pueden, quiénes no, y a qué pueden postular considerando la vivienda. Como ha sido el interés a través de estos años de don Patricio, el alcalde de la comuna, de que las familias puedan tener una mejor calidad de vida, hoy día se le está informando a las familias que tengan su vivienda en condiciones precarias, ya sea el comedor, la cocina, el baño, el techo, no tengan cierre perimetral, que a través del Ministerio de Vivienda se puede postular a un subsidio con un aporte de parte de cada una de las familias que va a depender de lo que ellos necesitan postular. La información fue entregada a los transeúntes que pasaron por el centro de la ciudad, quienes con gran interés consultaron y conocieron los requisitos de postulación y los documentos a presentar para la adjudicación de estos subsidios. Bueno, es un gran beneficio para todos los lotinos, porque así también los que no tenemos los recursos, esto nos ayuda para poder cumplir los sueños anhelados, de tener una casa segura. Sí, está bien, porque hay hartas personas que necesitan igual a Carlota y me parece bien que estén haciendo esto. Tengo un hermano yo que va a postular a esto, por eso me interesó y pasé a verlo. Sí, ahora le voy a llevar esto para que ella vea y postule. Me parece genial porque la gente no está bien informada y que ustedes le informen, sobre todo al adulto mayor que vive en pésimas condiciones, me parece espectacular que lo hagan. Y bueno, buena iniciativa. ¿Esto viene del alcalde? Bueno, lo felicito, que esté preocupante de los ciudadanos de Lota. Este año, entre marzo y abril, se hará el primer llamado de postulación a los subsidios de ampliación y reparación. Las principales funciones de la Egis Municipal de Lota son prestar asistencia técnica y social en el marco de los programas habitacionales dirigidos a los sectores más vulnerables, como también desarrollar y presentar proyectos habitacionales al MINBU que sean técnica y económicamente factibles y coherentes con las aspiraciones de las familias, entre otras funciones. Lota.